aquel secuestro que denunciábamos que está habiendo por la CRTVG, por el poder político, aquel que denunciábamos la necesidad de poner a CRTVG al servicio del pueblo, creo que con esta loita, junto con la iniciativa legislativa popular, que como sabedes está comenzando a estar presente en el conjunto del país, tenemos dos herramientas fundamentales que tienen que ser un alento para sermos capaces de conseguir colocarnos en un sitio precisamente a los que nos quieren negar. Manipulan, negan a realidade, tergiversan lo que sucede en el país, pretenden buscar una masa anónima de personas acríticas, totalmente entregadas a un modelo de país, pero a un modelo también económico y social injusto. Pues bien, la iniciativa legislativa popular, que como sabedes, a partir de la semana que viene sae a rúas de una forma clara y de una forma muy presente en 18 localidades del país, es una herramienta fundamental que acompaña precisamente o que vos estáis protagonizando y que es muy importante. Temos por diante meses para conseguir demostrar una vez más la capacidad de loita de movilización que tengo pueblo galego. Este es una folga por la dignidad y por un valor de poder tener precisamente una CRTVG al servicio del pueblo. Como sabedes, a nos nos ide estar, nos ide seguir tendo y por lo tanto, entre todas y entre todos, está claro que esa capacidad de resistencia es que nos puede llevar a sacar adiante esta loita. Y por lo tanto, darvos o ánimo y nada, y a continuar, que seguro que conseguiremos. Ánimo y mucha fuerza.